Hola, buenas tardes. Estamos en las instalaciones de la protectora de animales Cuenca Animal. Esta asociación lleva funcionando más de 10 años. Nuestra filosofía es el bienestar y cuidado de pues, todas las especies, pero sobre todo estamos más centradas en los perretes, porque las instalaciones están preparadas para ellos. Hemos recibido avisos de gatos, de algún cerdo vietnamita, de hasta una serpiente pitón una vez nos pidieron ayuda, pero bueno, sobre todo nos centramos en los perros. Recogemos animales que están abandonados, nos dan avisos buenas personas que no saben mirar para otro lado. Aquí procuramos cubrir sus necesidades básicas. Quita la banquilla. Intentamos cubrir sus necesidades básicas, sobre todo comida y un lugar donde dormir. Pero gastos veterinarios, documentación, su microchip, sus vacunas al día. Son muchos gastos. Actualmente tenemos más de 100 animales y 100 animales que comen a diario, 100 animales que se ponen enfermos, 100 animales que hay que darles cariño, que hay que atender, que hay que cuidar. Somos bastantes voluntarios, pero nunca está de más recibir una ayuda o alguien que venga a echarnos un cable. Económicamente nos sustentamos por nosotras solas. No hay ninguna subvención, que, por lo menos en Castilla-La Mancha, que ayude a asociaciones como la nuestra. Entonces todos los ingresos de Cuenca Animal son privados. Hay cuotas de socios, hay quien puede ingresar 5 euros al trimestre, hay quien puede ingresar 100 euros al mes. No somos exquisitas. Y hay épocas mejores y épocas peores. Cuando no estábamos en crisis, pues a lo mejor te regalaban un palé de ladrillos o ibas a un hipermercado y te daban un palé de pienso, pero desde que estamos en crisis, de los primeros que se olvida la gente de nuestros perretes. Estamos cansadas de recibir avisos de maltrato animal, creemos que falta mucho por avanzar. Estamos cansadas de llegar a las instalaciones y ver una caja de cachorros en la puerta, alguna perreta que sus dueños no han cuidado o que no han sabido sujetar en el celo y pare una camada de 7 y los dejan abandonados. Estamos cansadas de que haya animales tirados en las cunetas y están moribundos y no hay un coche que pare y por lo menos les acaricie el lomo mientras se van. Cuando la gente quiere adoptar en España, tenemos un protocolo muy estricto de adopción. Nuestros animales han sufrido la mayoría maltrato y necesitamos familias especiales, familias que se comprometan y que sepan la responsabilidad que es tener un animal y la responsabilidad que es acompañarlo, cuidarlo, no tenerlo guardando una finca, no tenerlo para trabajar. Para nosotras son perretes que han sufrido mucho y se merecen algo más. No quiero que se me olvide mencionar a nuestros hermanos franceses. Hay una asociación en Francia que a nosotras nos ha dado la vida. Es Galgos France. Galgos France contactó con Cuenca Animal por un encuentro casual y ahora son los que nos ayudan. Pues con un 70% de las adopciones de los perros que salen de Cuenca Animal se van con Francia. Cuando vienen nuestras hermanas francesas, que vienen una vez al mes o cada mes y medio, lloramos mucho porque despedimos a nuestros perretes, pero sabemos que se van a una vida mejor. Recibimos noticias de cómo están, sus adoptantes nos mandan emails con fotos, con vídeos, nos agradecen haberles rescatado y que ahora puedan compartir momentos tan agradables con sus familias. Y si no fuera por Galgos France, no, Cuenca Animal no subsistiría. Praga está pendiente, a ver si se va con ellos. ¿Es bonita? Ya ves cómo te adoptan. Si quieres conocer más cosas de Cuenca Animal o nos quieres ayudar, puedes contactar con nosotras a través de la página web cuencaanimal.com y también tenemos perfil en Facebook, ASOC, de Asociación Cuenca Animal. Muchas gracias.